había millones de ellos. Evolucionaron en ambientes poco favorables a la vida, desarrollando adaptaciones sorprendentes. Durante miles de años, fueron el sostén de muchas sociedades humanas de Sudamérica. Fueron también objeto del desprecio y la persecución, pero hoy podrían transformarse en una valiosa opción para enfrentar la crisis ecológica. Pocas especies de herbívoros sudamericanos son tan abundantes como el guanaco. Ellos viven en grupos familiares. Las hembras y sus crías son acompañadas por un macho. Ellos están encargados de mantener la vigilancia del grupo y alertan a la manada mediante relinchos. Ante la voz de alarma, todos escapan a la carrera. Su plasticidad ecológica les permite vivir desde los 4.000 metros en el altiplano andino hasta el nivel del mar en la isla de Tierra del Fuego. Su presencia extendida a lo largo de una enorme área geográfica no pasó inadvertida para los pobladores nativos. En muchas sociedades que se desarrollaron en la zona andina y patagónica desde los últimos 9.000, 10.000 años, el guanaco ha sido un elemento protagónico en la subsistencia y que sirvió de base económica para los grupos cazadores-recolectores que vivían ahí hasta el surgimiento de la agricultura o el pastoreo de camélidos. Hace 4 décadas que Guillermo Mengoni Goñalons trabaja en la Patagonia relevando yacimientos arqueológicos. A través de su trabajo pudo conocer íntimamente el valor que los guanacos tenían para los habitantes nativos. Los guanacos eran aprovechados en su totalidad. Se utilizaba su carne, sus huesos y su pelo. Con los cueros se construían las viviendas, conocidas como toldos. También usaban el cuero para confeccionar la vestimenta. Las prendas de guanaco tenían un significado especial para los tehuelches. La vestimenta en los tehuelches, por ejemplo, y el guanaco como tal tiene algo que es muy, muy identitario. Por ejemplo, se conecta el cuero del guanaco con el ciclo de vida de las personas. Cuando nacía un chiquito se lo envolvía en el cuero de guanaco, a esa persona se le hacía una capa, esa capa muchas veces estaba ornamentada con motivos pintados que marcaban de alguna forma su pertenencia al grupo, quién era por algo propio, pues tu capa no se la prestabas a otro, y cuando la persona moría se lo envolvía también en un cuero de guanaco. Así que de alguna forma el guanaco y su cuero acompañaba a las personas a lo largo de toda su vida. La importancia del guanaco se remonta a un pasado lejano. Los primeros hallazgos tienen más de 9.000 años y los últimos son casi contemporáneos. También fue fuente de inspiración para un montón de narrativas orales, dado los testimonios de muchos referentes de pueblos originarios que en su relato sobre el origen del mundo, el guanaco aparece como una de las figuras dentro de esas narrativas. Las narrativas son representaciones que mantienen su vigencia en el tiempo. Esta es la materia prima que usan las personas dedicadas al arte. El artista plástico Carlos Montefusco se encuentra especialmente identificado con la tierra. Las sierras de Tandil le brindan un escenario único para alimentar su talento. Los detalles que puede obtener directamente del paisaje son imposibles de conseguir por otros medios. La piedra, el líquen, el pasto, hasta parece querer captar el impulso del viento en sus borradores. Su producción combina lo folclórico con lo silvestre, con una naturalidad poco frecuente. Sus personajes viven inmersos en un mundo casi sonoro de montes y pastizales. Sus pinturas están fundamentadas en la acción y en ellas el movimiento surge en cada detalle. Pero Carlos es también un amante de la naturaleza.
y ahora está tratando de imaginar las sierras de Tandil en el pasado, cuando los guanacos todavía corrían en ellas. Las hembras tienen a sus crías luego de 11 meses de gestación. Hacia el año de vida, los machos jóvenes son expulsados del grupo. Estos machos solitarios forman grupos de solteros que pueden ser muy numerosos. Cuando un macho joven quiere tomar un grupo de hembras, debe enfrentarse al macho de la manada y desplazarlo de su puesto. Las peleas rara vez tienen consecuencias graves para los animales. Los guanacos están preparados para vivir en zonas donde el agua puede ser escasa. Las manadas recorren diariamente su territorio entre el dormidero y la zona de alimentación. Ellos comen pastos y arbustos. Durante el siglo XX en la Patagonia, se pensaba que competían con las ovejas por el alimento y se los consideraba un enemigo. Fueron perseguidos hasta el cansancio y desapareció casi el 90% de su población. Si para el colono europeo el guanaco era un enemigo, para el nativo era la base de su economía. En la actualidad, el cierre de estancias y la reducción de la ganadería ovina están generando una recuperación gradual de las poblaciones. La importancia de los guanacos para las sociedades prehistóricas queda revelada de manera inequívoca en la Cueva de las Manos. Aquí puede observarse una escena de caza magistralmente representada. Los guanacos son arrinconados en una barranca y los hombres los cazan con boleadoras. Los animales saltan, corren, escapan. Puede sentirse el movimiento en estas pinturas de más de 9.000 años. Los artistas realmente conocían a estos animales. Al final, los hombres se juntan alrededor de un guanaco abatido. Pero las escenas, tanto pintadas como grabadas, donde aparecen representados estas figuras de animales, sobre todo los guanacos en forma así dinámica, que se los ve en movimiento, de alguna forma ilustran ese vínculo estrecho que había con la gente que dependía de ellos para su vida. A 9.000 años de distancia, casi nada separa a los seres humanos que pintaron estas paredes con los actuales. Es posible identificarse con ellos y hasta es posible comprenderlos. No se sabe cuál era el propósito de las pinturas o incluso si tenían alguno, pero la humanidad que hay en ellas obsequia un tesoro de significados que llega desde más allá del tiempo. Las imágenes en la piedra preludian el hecho artístico que vincula a Carlos Montefusco con sus colegas prehistóricos. Carlos está a punto de comenzar una nueva obra. La tela es un desierto blanco a la espera de pastos y arbustos que irán germinando a medida que el pincel deje sus memorias. Entonces, Carlos comienza la danza que lo conecta con un mundo de polifonías y relinchos y trotes apurados más allá de la loma. De la mano de Carlos, el guanaco emprende su regreso a las sierras de Tandil, de las cuales no debió haberse ido nunca. Su conexión con la pintura es un patrimonio compartido con los hombres del pasado.
Sin embargo, la caza no fue la única forma de conectarse con el guanaco. Hace más de 4.000 años, la relación entre el ser humano y el guanaco en las quebradas andinas dio lugar a un proceso de domesticación extraordinario. Hay que tener también en cuenta que por los estudios genéticos de ADN que se han hecho en los últimos 10-15 años, el guanaco es el ancestro de la llama. Las llamas proveían carne, cuero y lana, pero además eran animales de carga, un elemento crucial para unir puntos distantes entre las montañas. Algunos historiadores calculan que había más de 30 millones de llamas cuando los españoles llegaron al Perú. El desarrollo de las sociedades andinas estuvo apoyado sobre estos descendientes domesticados del guanaco. En la actualidad, la especie atesora un gran potencial para contribuir con la sociedad. Los guanacos tienen almohadillas en sus dedos que reducen el impacto de la pisada y no rompen el suelo. Además, al comer, ellos no arrancan las plantas, sino que las cortan. Esto permite que las plantas sigan arraigadas, fijando el suelo. Por estas características, los guanacos se encuentran bien adaptados para vivir en regiones extremas, como la estepa patagónica, y podrían ser muy importantes para restaurar sus áreas degradadas. Los guanacos brindan carne y fibra de una enorme calidad, quizás se conviertan en el ganado del futuro para la Patagonia y otras zonas erosionadas de la Argentina. Así quizá se cumpla el sueño de Carlos Montefusco y los guanacos regresen a las sierras de Tandil. Mientras tanto, su arte los va devolviendo y trazo a trazo va preñando los pastizales de las sierras con los trotes juguetones de una guanacada libre y arisca. El sueño del artista acuna un futuro de retornos, el retorno del guanaco, el retorno de la naturaleza perdida, el retorno a una forma de vivir cargada de humanidad y significado.